Luego de que robaran a la Maluma en Rusia. Luego de que robaran a no sé quién, Daddy Yankee, a Daddy Yankee. Millones y millones. Ahora sale la Prince Royce, y que también le dieron sendo tumbe, pero en su casa en la ciudad de Los Ángeles, California. ¿Y qué le robaron? Yo tipo pensar que contrataron a mi mismo Bugarrón. Que no diga que no Prince Royce, aquí a Daneida Polanco, tíralo. ¡Dani! ¿Qué ha pasado? Que nunca salió a la luz, pero sí. ¿Dónde te robaron? Tengo una casa en Los Ángeles. Apenas había comprado y no tenía alarma. Llegué de viaje, no sé qué. Ajá. Me habían robado como 3 días seguidos. Vimos las cámaras, me robaron 3 días seguidos. El ladrón estaba dentro de la casa con nosotros ese día también. Él nos escucha. Vemos que está corriendo por detrás en el patio. Éramos como 4. Yo y unos amigos lo agarramos. ¿Y de dónde era? Y lo entregamos a la policía. ¿Y de dónde era? ¿Y qué te habías robado? Bueno, muchas cosas, ropa, prendas. Robó 20 premios Billboard, que incluso lo ordené, me llegaron de nuevo la semana pasada. Se llevaron como 20 premios, todos los premios Billboard. ¿Se llevaron prendas? Había un par de prendas, pero no era... Bueno, sí, se llevaron prendas, pero no eran 2 millones. Algo me ha pasado. Por lo menos fue menos bultero que Daddy Yankee. Lo que yo no entiendo es, mira, muy costoso y que le robaron 20 billboard, pero se los regresaron. ¿Pero por qué tenía 20 billboard? ¿Ha recibido tantos premios? Sí. Así. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo. De 5 y de 6 por año. ¿Y qué hacen con esos premios? ¿Eso le viene la estatuilla? No. Bueno, aquí la gente se roba unos soberanos en los más. Mira, no, lo que pasa es que por lo menos eso, el David, está, por lo menos tiene un baño leve en oro. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Qué hace un artista de la talla de Prince Royce en una casa que no tenga alarma? O sea, no lo entiendo. ¿Y qué hace con 4 tigres? ¿Y con 4 tigres? Con 4. Pero no quiero pensar mal. No quiero pensar mal. Pero es una orgía Royce. No, señores. Digo, el decorador, el chef, el chopo que le limpia y el jardinero. El jardinero. Está muy extraño. Por la problema, tú me estás.